Creemos, como eh, creen todos los diputados, de que este, el, el sistema de residencia está en crisis, no solamente acá, sino en todo el país y en el mundo. Actualmente todas las residencias quedan desiertas y sobre todo de las especialidades críticas, que serían básicamente todas las terapias intensivas, clínica médica y medicina familiar. ¿Cuáles son los puntos que se deberían cambiar? Bueno, uno de los puntos que sobre todo los profesionales médicos se quejan es básicamente la devolución del año en el interior al final de la residencia. El problema es que esto los desalienta para ingresar a la residencia. Ese es el problema. Tal vez si nos sentamos en una mesa y tratamos de... Que vayan al interior, pero no al final, sino tal vez durante la residencia, tal vez consigamos médicos para el interior y que el residente al final de la residencia, valga la redundancia, no renuncie y para no ir hacia el interior. ¿Por qué no aceptan ir al interior? Eh, bueno, la gente, imagínense, hay gente que ha estudiado 7, 8, 9 años en la, para recibirse de médico. Después tienen como un año para poder entrar recién a la residencia. Entran... Hay gente que hace 3, 4 años y después tiene que hacer una pos básica, por ejemplo, 2 o 3 años más. Y usted le va a decir que va a al final. En ese momento él ya no es ese el residente o la residente. Es él o ella con toda su familia. Entonces es muy difícil cuando uno ve la, la escalera de tantos años que tengo que entrar, firmar algo para decir yo dentro de 5 años, 6 años y más en nuestro país, qué es lo que voy a hacer si no sabemos qué es lo que vamos a hacer a fin de año.